Vale, ya salgo hablando porque, bueno, quería hacerlo así, rollo sin hablar, pero yo necesito hablar. Ahora arreglaré un poco estos pelos y, como veis, es un día conmigo. Y esta mañana tengo que hacer muchísimas cosas, tengo que ir al banco, tengo que ir a comprar al Mercadona, tengo que ir a cortarme el flequillo, en fin, muchas cosillas, pero bueno, os venís conmigo. Quiero forrar los muebles de la cocina. Bueno, una puerta está forrada porque lo probé ayer para ver qué tal. Y quedó estupendo. Así que bueno, luego lo forramos y tal. Bueno, lo forro yo porque no tengo ayuda, pero estáis vosotros aquí. Y Dios mío, cómo me cabrea este flequillo. De verdad. Porque lo tengo larguísimo y mirad, es que... fatal. Así que bueno, que me tenéis que aguantar. Y ya estoy, voy así porque voy a ir en bici. Entonces para mí esto, bueno, en verdad, para mí esto es lo más cómodo. Así que este es mi super outfit. Ahora que estoy un poco más decente, pues eso, os digo que voy a ir ahora al banco, voy a ir a Mercadona. Bueno, primero voy a ir a cortarme el flequillo, que mirad, ya lo necesito. Y luego voy a ir a Mercadona, que me hacen falta tres cosas o cuatro cosas. Así que nada, eso que venís conmigo. No voy andando porque si me grabo y voy con la bici, me mato. Vale, ya he llegado, ya me he cortado el flequillo por fin, es que necesitaba un corte ya. Y madre mía, o sea, es que me tengo que poner, o sea, es que vivir en una casa pequeña, o sea, está bien porque es para mí sola, en fin, no necesito más. Pero no os imagináis lo que se ensucia todo. O sea, lo que o sea, desordena todo. A ver, que yo soy desordenada, pero dentro de lo que cabe, pues aquí, ya que vivo sola y esto es muy chico, pues necesito en plan un orden, evidentemente, ¿no? O sea, es que se desordena todo súper rápido, se ensucia todo, 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 todo a la vez, todo a la vez. Y tengo que limpiar siempre, todos los días hay que limpiar. Por cierto, os traigo un súper, 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 súper sorteazo de la mano de Fintonic, que sortea un Xiaomi Mi A2 y un Xiaomi Mi Band 3. Y simplemente os tenéis que registrar a la aplicación de Fintonic y vincular vuestra cuenta bancaria. A ver, yo estoy colaborando con Fintonic, pero yo me descargué la aplicación de Fintonic hace 4 meses o así. De hecho, os voy a dejar aquí capturas para que veáis que no miento, que de verdad me la descargué. Y Fintonic es una app simplemente para ahorrar, ¿vale? Para controlar más tus gastos. Qué madre del amor, qué madre del amor. Y ver lo que gastas mensualmente, en qué lo gastas sobre todo, y que muchas veces gastamos el dinero, yo soy la primera que gasto el dinero en gilipolleces, no me doy cuenta, digo, ¿en qué he gastado este mes? O sea, te controla los ingresos, evidentemente, y los gastos, y te hace un balance. Que no tenéis que vivir sola, o sea, para daros cuenta de lo mucho que se gasta. De hecho, yo, estando en un piso de estudiantes, evidentemente aquí gasto más porque todos los gastos corren de mi cuenta, pero cuando vivía en un piso de estudiantes y he vivido muchísimo año, el dinero se te va, pero de una manera brutal. O sea, a mí creo que donde se me va más dinero, bueno, uno se va pues en el vicio que tengo, ¿no? Que es, pues ya sabéis que lo voy a intentar dejar, que es el tabaco, se va muchísimo dinero, o sea, no os hacéis una puñetera idea del dinero que se va. Total. Pero lo otro, o sea, con la comida a mí se me va muchísimo, muchísimo dinero, o sea, es brutal. Luego, evidentemente, por los gastos que conlleva tener una casa o los gastos que conlleva vivir en un piso de estudiantes, o incluso aunque viváis con vuestros padres y tenéis vuestra cuenta y vosotros mismos administráis un poquillo los gastos, también os dais cuenta que el dinero se esfuma, o sea, es que se va de una manera brutal. Entonces, claro, yo ya viviendo en el piso anterior, me descargué la app y vi lo que gastaba. Cuál era el balance de cada mes, porque te hace un balance de cada mes de ingresos y gastos. Y ves lo que has gastado cada vez, por ejemplo, en ropa, comida, teléfono, internet, en fin, y te lo controla todo y tú ya puedes ver, ¿sabes? Como que lo tienes más ahí y dices, pues eso, Fintoni pues te lo muestra
Detallado, o sea, detallado, y semanalmente te hace un balance y está genial. Así que lo único que tenéis que hacer para poder ganar este super sorteazo es vincular vuestra cuenta bancaria en la app de Fintonic, es todo seguro. O sea, no os creáis que por vincular la cuenta y tal corréis algún riesgo, porque ya os digo que no. Yo ya os digo que estoy colaborando ahora, pero llevo 4 meses con la app descargada y sin problema, o sea, que genial. Así que os dejo el link de descarga aquí abajito y el código, que es APAGA. Y que nada, que está muy guay y encima me flipa que traigan sorteos para vosotros, así que genial. Y nada, voy a seguir limpiando, que madre mía, ya con el calor que hace y tener que limpiar es lo puñetero peor. I'm looking outside my window. I try to see where my luck goes. I just don't know how it's lived out. There must be some kind of plan. Every person could be you though. A pretty guy with a halo. Y esta es mi comida, que es muy básico. No da mucha pereza cocinar. Y a mí lo único que me apetece son cosas frías: ensalada de pasta, ensalada normal, en fin. Y ahora le voy a añadir un poquillo de nueces, que me gustan mucho. Y estos son papas alioli que ya tenía, pues nada, me la he puesto también. Y esta es mi comida y ya está. Ahora sí. Vale, son las 4 y 10 y me voy a poner a forrar los muebles, o sea, a colocar ya por fin los vinilos. Y que nada, que a eso, porque luego quiero poner lavadoras, quiero terminar la habitación, en fin, quiero tender la ropa. Mi vida. De influencer total. Claro que sí. Bueno, y esto no es sucio, ¿eh? Es que tenía aquí como una cosilla, me lo toqué, como siempre, igual que aquí. Mira. Es que, ¡buah! Lo tengo que tocar, no sé por qué. Bueno, en fin, que voy a poner a forrar los vinilos, os explico y tal cómo los pongo, cómo, qué vinilos cojo yo, etc, etc, etc. Estos son los vinilos que yo compro. O sea, a ver, ni que yo estuviera harta aquí de comprar vinilos, sino que yo en la otra casa, pues, o sea, en el otro piso, yo forré todas mis estanterías de vinilo de mármol. Entonces, dije, venga, pues ahora voy a forrar estos vinilos de aquí, que ya sabéis que la cocina es azul, o sea, tiene unos cuantos muebles azules, no me gustan, entonces decidí forrarlos. Dije, bueno, me voy a arriesgar y voy a comprar en el chino. Wow, es que no puedo mirarme esto. Voy a comprar en el chino vinilos, porque, bueno, son más baratos, tal, a ver si pueden quedar guay. No, o sea, no compréis vinilos para forrar muebles en el chino, ¿por qué no? Porque son malos de narices, o sea, son súper malos. Entonces, se arrugan un montón y quedan súper artificial. Entonces decidí volver a comprar la misma marca, que es The Fitch esta, por Amazon. Pero vamos, que uno ya lo he probado para saber qué tal, porque ya que lo recomendaba, pues quiero saber qué tal. Pero como ya sabía que era la misma marca y tal, dije, seguro que es bueno. Y efectivamente lo he equivocado, es muy bueno. Pero de todas maneras voy a dejar aquí abajo la web, o sea, la aplicación de People que os he dejado ahí, en un, que es para recomendar cosillas y tal. Os he dejado recomendaciones de vinilo, y que incluyó este otro más, que por comentarios y tal sé que es bueno, y el de mármol. Entonces vais directamente y lo compráis de allí. Porque cuestan unos 16 euros, algunos cuestan unos 20, pero es que da igual, porque te gasta luego 3 o 4 euros o 2 euros en el chino y hispana, porque no sirven. Y estos sirven. Y con dos rollos yo creo que tengo más que suficiente. Bueno, creo. Así que bueno, lo primero que hago es medir, evidentemente, el largo y el ancho del mueble. Así que voy a ello. Y ahora lo veis cómo lo hago. Vale, ya tenemos el largo. Siempre suelen salir burbujitas, a mí siempre, vamos. Pero no pasa nada. Lo bueno de estos vinilos es que lo podéis pegar y despegar las veces que queráis. A ver, no muchas tampoco, pero si los pegáis y los despegáis un par de veces, tampoco pasa nada. Vale. Me he colado. Y que si os salen burbujitas es lo más normal del mundo, porque salen directamente. Y lo único que tenéis que hacer es aplanarlo con una regla, por ejemplo, o
con una regla, no sé si lo veréis bien, pero lo estoy tapando todo, o algo así planito y listo. ¿Veis? Yo estoy despegando esto y no pasa nada, y se pega fácilmente. Es que los vinilos en realidad también, o sea, cumplen esa función de que se despegan fácil, si tú los despegas, claro. Vale, ya estarían todos colocaditos. Y así ha quedado. La verdad que ha quedado muy bien, ¿eh? Poquiño a poco. Tengo galletas por todos lados, de verdad. Pero bueno, esta es la cocina, o sea, mejor que antes. Está. Me ha pasado una putada muy gorda. En fin, soy yo, siempre me pasan putadas. Y es que me he quedado sin butano, ¿vale? Me he quedado sin butano, así que estupendo todo. A ver, para ducharme no tengo problema, porque verano, pues mira, pues me ducho con agua fría, tampoco me voy a morir. Aunque yo soy de las que se ducha con agua caliente en verano. Pero hago un ultra esfuerzo y me ducho con agua fría, ¿vale? Eso no es problema. El problema es que mi cocina es de gas, o sea, va con gas. Y claro, el chico del butano debería haber venido hoy, no ha venido hoy. Así que claro, yo confiaba, yo digo, bueno, unas malas, si se me va el butano no pasa nada. El chico tiene que venir, pero no, no ha venido. Así que el butanero no ha venido. Entonces, claro, yo para hacerme cosas esta noche, o sea, yo quería esta noche hacerme huevos rellenos, que tengo antojo de huevos rellenos y me apetecía pues huevos rellenos. Digo, pero claro, hay que cocerlos, los huevos hay que cocerlos. Así que he pensado que me acercaré al Mercadona, vais a venir conmigo, voy a ir con la bici y... Oh, odio verme esto, de verdad. ¿Por qué me lo he tocado? Porque ya ahora voy a ir seguir tocándomelo, soy lo peor. Bueno, en fin, que voy a ir a Mercadona, que por lo visto hay huevos cocidos. Yo nunca he probado eso, pero en mi salvación me apetece. Aparte es que da igual, tampoco tengo microondas, o sea, no es, es que o como esto como un bocadillo. Así que bueno, voy a ir al Mercadona, voy a comprar los huevos estos, los huevos cocidos y un apaño. Bueno, a ver, estos son los huevos. De verdad que yo siempre había pensado que esto era para flojo, ¿sabes? Porque dices, tu huevo duro. ¿Qué te cuesta a ti cocer el huevo, ¿sabes? En estos casos, pues me ha venido a mí genial, a ver cómo estarán. Yo tampoco tengo toda la confianza del mundo en esto, pero bueno. Alista mi cena. Muy rico. Bueno, en verdad, no lo he probado, así que luego sí el veredicto. A ver qué tal los huevos. Y ya está. No puedo decirlo. ¿Y lleváis armas nucleares a bordo? Es mi plan favorito, Friends. Te dejas mirar por un periscopio. Y ahora que he terminado de comer, creo que me voy a hacer una mascarilla, porque veis, o sea, tengo la cara que en verdad, mi cara no es que la tenga fatal, pero mirad, o sea, es que hace 2 semanas tenía esto aquí y como yo me lo toco, porque es que no puedo parar de tocármelo, pues mis cosas. Lo odio. Así que creo que me haré una mascarilla o me haré una limpieza de cara y ya está, o no sé, ahora veré. A ver qué me hago. Oli, tengo la cara fatal, pero fatal. Es que, mirad, madre mía. Qué asco, de verdad. A ver, os voy a enseñar los productos que he utilizado para... Simplemente lo que he hecho ha sido limpiarme la cara y ya está. Y ahora me voy a hacer una mascarilla. He utilizado la espuma limpiadora, que es de coconut, que es la que estoy utilizando ahora, que es cruelty free, está compuesto por ingredientes naturales y tal. Y con esta es con la que me estoy desmaquillando cuando tengo tiempo, si no pues con agua micelar, pero vamos, casi siempre con esta. Y también he utilizado este,
el limpiador este, ¿sabéis? El que vibra ahí. Vamos, que me, para una limpieza mejor y eso, pues lo está utilizando. Y ahora voy a utilizar esta de Garnier, que es, bueno, es una Pure Active, mascarilla 3 en 1, purificador, exfoliante, mascarilla total, y me la voy a dejar unos 5 minutos o así, unos 5, entre 5 y 10 minutos, y listo. ¡Ya! Yes. Belleza donde las haya. Ay, mira, se me ha quedado un poquito aquí. Esto siempre tenía yo la duda por, o sea, por así, aquí también. Bueno, da igual. Que yo tampoco es que sea una chava poniéndome mascarillas, pero bueno, que es lo más sencillo, ¿no? Digo yo que me la he puesto bien. Si no me la he puesto bien, pues apaga y vámonos. El algodón no engaña. Voy a cerrar el vlog aquí porque simplemente lo único que voy a hacer es comerme un helado. Comerme un helado, un helado. Ver un capitulito de Friends y ducharme y acostarme. Pero quiero cerrarlo ya porque quiero guardar la cámara y esas cosas. Así que nada, que espero que os haya gustado el vlog de hoy. Y que nada, que mil millones de gracias por estar. Mira, salgo sin flequillo, ¿eh? Hoy sí salgo sin flequillito. Pues eso, que muchísimas gracias por estar un día más conmigo, que siempre lo digo, pero es verdad, tiene mucho mérito. Y aguantarme a mí, pues tiene más mérito todavía. Y que nada, que espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darle like, 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 like para más vídeos, vlogs, para más vlogs y demás. Y que nada, que nos vemos en el próximo vídeo.